Recomendación es el libro de Fiesta de Ernest Hemingway. Fiesta relata la historia de un grupo de jóvenes dedicados a charlar y beber en los cafés de París, que deciden viajar a Navarra, España, para practicar la pesca y presenciar las corridas de toros de San Fermín. A diferencia del ensombrecido escenario parisino, donde el grupo de desorientados jóvenes simboliza la desilusionada generación de la posguerra, el ambiente festivo de Pamplona los acoge en una realidad más auténtica, primitiva y alegre. El mundo de las faenas, de muerte y vida a la vez, es el mundo que seduce al escritor. Hemingway aprehendió las más secretas claves de ese universo contradictorio e intenso y la reflejó con gran potencia y belleza en esas páginas. Sí tenía esa grandeza. Le gustaba el toreo y creo que quería los toros y también que amaba a Brett. Aquella tarde, cada vez que se le ofrecía la oportunidad de elegir el lugar donde hacer la faena, se colocaba delante de ella, donde la joven pudiera verlo perfectamente. Ni siquiera una sola vez alzó la vista para mirarnos. Su toreo adquiría mayor fuerza porque toreaba tanto por su propio placer como complacerla a ella. Pero no levantaba la vista para saber si nos agradaba. Aquello ponía bien a las claras que lo estaba haciendo para su propia satisfacción íntima y le daba mayor fuerza y vigor a su faena, que dedicaba también a Brett, pues en parte todo aquello lo hacía también por ella, aunque sin mengua de su individualismo, con ello se fue creciendo a lo largo de toda la corrida. Es el libro de Fiesta